Anders Behring Breivik podría no ir a la cárcel. El autor de la peor matanza en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial podrá ser condenado a una internación psiquiátrica de por vida, pero no a la cárcel, ha anunciado la Fiscalía Noruega tras recibir un informe psiquiátrico. Esto es lo que podemos leer. Primero, la persona observada estaba psicótica cuando el crimen fue cometido. Segundo, la persona observada estaba psicótica durante la observación. Así pues, las conclusiones de los expertos son que Anders Behring Breivik estaba loco. Han concluido que Anders Behring Breivik ha desarrollado desórdenes mentales durante tiempo de esquizofrenia paranoica, lo que lo ha cambiado y hecho de él lo que es hoy. El 22 de julio, Behring Breivik hizo estallar una bomba cerca de la sede del gobierno de Oslo. Después se trasladó disfrazado de policía a la isla de Utøya, a unos 40 kilómetros de la capital. Allí disparó durante una hora y media contra los asistentes a un campamento de las juventudes laboristas. Un total de 77 personas perdieron la vida ese día.